Las góndolas, y a pesar de lo que indican de los precios justos y de los controles, se ve en las góndolas que todo sube. En este caso les contamos los aumentos de los lácteos. Mes a mes vemos cómo la inflación nos achica el sueldo. Esta vez los aumentos los vimos en las heladeras y góndolas donde están los lácteos. Un cartón de leche de primera marca sale 227 pesos y la misma marca, pero entera y no descremada, está 214 porque es parte del programa Precios Justos. Un sachet de yogur de frutilla lo conseguimos a nada menos que 258 pesos, pero atentos, porque otras marcas y sabores pueden superar los 320 pesos. Un litro de la chocolatada más famosa está, escuchen bien, 568 pesos. Mientras que un pote de 290 gramos de queso crema light cuesta 540 y una levadura 68 pesos. No podemos irnos sin darnos un gustito, por lo que compramos medio kilo de dulce de leche y nos salió 397 pesos. Recordemos que se puede conseguir un ticket más bajo si acudimos a productos que estén en el programa Precios Justos y si aprovechamos promociones bancarias o de los propios supermercados.